No hay, creo que, más palabras a decir de que todo eso lo hemos hecho para Nelson. Y no puedo decir nada más. Bueno, realmente es muy halagador y conmovedor esto. Yo pienso que yo estos dos días he recibido mucho más de lo que pude haber dado aquí en Perú. De verdad, también pienso que me voy muy, muy fortalecido. Tengo en realidad la idea de integrar nuestros países. Pienso que culturalmente somos uno. Y pienso que somos por encima de todo una cultura mestiza que se está revelando. Y que cada vez va a ir uniendo aquella Babel que algún día se destruyó. Y corporalmente lo vamos a intentar. Otra cosa, quiero dejar sentado mi agradecimiento para Lili Zeni, que es, gracias a ella, un eslabón. Ha representado para mí un eslabón con su poder de convocatoria. Es por ella que estoy acá en Perú. Y en especial también a la señora Magda Figueroa y a su familia queridísima, que ellos hospitalariamente me han adoptado en su casa estos dos años. Por otro lado, al señor Noro Miyagi Oyakawa, agradezco debido a que gracias a él se ha celebrado esto, porque a mí no se me hubiese ocurrido nunca hacer un homenaje. Le agradezco y resalto sus cualidades como pedagogo, ya que me ha enseñado mucho en tan poco tiempo y tan intensamente. En general, también agradezco al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, a Fernando Torres, que desgraciadamente no está, y a la Alianza Francesa de Lima, que nos ha ayudado en esto. Y a ustedes por estar aquí, por seguir esta bobería de la danza, si me lo permite, y por prestar su atención y por venir a decirme hasta luego, porque voy a volver. Muchas gracias por todo.